Hola amigos, aquí Van Ray. Hoy quería mostrarles un mapa online en donde se puede seguir en tiempo real cómo se está esparciendo el coronavirus de China, inicialmente detectado en la ciudad de Wuhan. Yo había subido un video anteriormente con este mismo mapa el día 25 de enero, en donde este sitio reportaba 41 casos de muertes y 1000 infectados. En el día de la fecha, 22 de febrero, este sitio afirma que hay 78.766 casos de personas infectadas por este virus y que las muertes son de 2.461 y también la cantidad de pacientes recuperados de 23.093. Voy a mostrar un poco este mapa más en detalle. Acá, como podemos observar, la mayor concentración de casos de este virus se encuentra en la parte de China, pero vemos cómo se ha expandido rápidamente a otros países, como por ejemplo Australia, también Japón y algunos países de Europa, como por ejemplo España y Francia, también Italia, en donde por lo menos se han registrado 2 casos de muertes. También vemos cómo este virus se ha esparcido bastante por la parte de Estados Unidos. Y algo que también podemos observar es que en la parte de América del Sur no hay ningún caso registrado, pero hay ciertas informaciones en internet, como por ejemplo esta pequeña entrevista de esta mujer que dice que viajó directamente desde la ciudad de Shanghái a Argentina en un grupo en donde iban otras 17 personas y que no les realizaron ningún tipo de control. Esta mujer comenta que antes de enterarse de la existencia de este virus en China, realizó una excursión junto con un grupo de 17 personas en la que visitaron varias ciudades. Luego se confirmaron casos de muertes y de contagios en todas las ciudades que este grupo había visitado. También comentó que luego de su regreso de China, pasó 2 semanas en aislamiento en su propia casa para no contagiar a nadie en caso de que ella tuviera este virus. Dijo que todo el grupo de personas que regresó de China con ella hicieron lo mismo. Y también comentó que afortunadamente en la actualidad ninguna de estas personas del grupo presenta ningún tipo de síntomas relacionados con el coronavirus. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles serían las oportunidades que los países de América del Sur podrían llegar a tener para contener a este virus que le está trayendo problemas nada más ni nada menos que a China, una de las grandes potencias mundiales que posee muchos más recursos económicos y también científicos. Es decir, si este virus es un problema para China, ¿qué podría suceder si el mismo virus comenzara a contagiar gente aquí en alguno de los países de América del Sur? Voy a dejar el enlace hacia esta pequeña entrevista que está en internet de esta mujer que dice haber viajado sin ningún tipo de controles desde China hacia Argentina. También voy a dejar en la parte de descripción de este video el enlace hacia el mapa online por si ustedes quieren ver cómo se está esparciendo este virus en tiempo real. Ya sabes que tus opiniones me interesan, podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó, dale tu pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto fue todo por el momento, les mando un gran saludo y hasta pronto.